Señoras y señores, déjenme contarles. Seguimos con el tema de la caravana migrante. Y es que en México permanecen 3,610 integrantes de la caravana migrante. Así es, de los 8,000 migrantes centroamericanos que ingresaron al país el pasado mes en diferentes grupos, 3,610 permanecen a la fecha en el estado de Baja California, según reportó el Instituto Nacional de Migración. De estos últimos, 3,110 permanecen en la ciudad de Tijuana y los 482 restantes en Mexicali, indicó la dependencia, quien añadió que la mayoría de ellos proceden de Honduras. En un comunicado se informó que los migrantes centroamericanos se encuentran bajo resguardo en 21 albergues donde recibieron atención médica, alimentación, orientación migratoria y apoyo social. Asimismo, se indicó que hasta el pasado 14 de diciembre se habían producido 1,115 retornos a asistidos y voluntarios a sus países de origen, por medio del INAMI y con apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones. También se han registrado 1,200 detenciones por parte de la patrulla fronteriza en Estados Unidos. Además, el INAMI precisó que 2,883 extranjeros solicitaron regulación por razones humanitarias y que a la fecha, escuchen bien, se han otorgado 950 tarjetas con la finalidad de amparar este estatus mismo que les ayudarán a los migrantes a poder encontrar empleo en México y quedarse a vivir. Algunos otros de la caravana migrante brincan la frontera de Tijuana hacia Estados Unidos sin importar que la patrulla fronteriza los agarre. Así es, señoras y señores, hay algunos tantos que se aventuran a brincar la valla solamente para ser atrapados por la patrulla fronteriza. De esta manera, buscan que las autoridades de Estados Unidos le den calidad de refugiados, lo que obviamente no está sucediendo y no sucederá, al menos no en todos los casos, solamente en algunos en particular, como las historias que ya vimos anteriormente. De esta manera, los migrantes, al parecer, están tomando la mejor opción, que es quedarse a vivir y trabajar en México. Dime qué opinas acerca de este tema. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. Mi nombre es Samuel Santiago. Esto es Sin Pelos en la Lengua. Hasta el próximo video.